tiempo, gracias por quedarte a jugar y a correr. Estamos agradecidos con Dios por este día. Quiero leerte Primera de Juan capítulo 4, el versículo 8 al 10, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, escucha, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Vamos a orar. Dios, te doy gracias por tu palabra, gracias por el amor que tú has mostrado hacia nosotros. Te pido que lo podamos comprender, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo soy pastor de jóvenes en la iglesia Manantial en Horizon, y una de las preguntas que más me hacen los chavos es: ¿cuándo puedo empezar a tener novia? ¿Cuándo puedo empezar a tener novia? Es increíble cómo cambian de cómo se enamoran rápido. ¿Sí? Si te acuerdas, cuando tenías unos 13, 14 años, no sé si tú eras muy enamorado o no, no sé si te cambiabas de novia mucho o no, pero veo a los muchachos muchas veces que se enamoran y dicen: aquí me voy a quedar y toda la vida aquí voy a estar y para siempre, y después de 3 meses se pelean. ¿Qué pasa después de 3 meses que se pelean? Cambiamos de novia, ¿verdad? Y cambian de novia y luego como a los 6 meses, no, ¿sabes qué? Y siempre me dicen: es que ya me aburro. Unos me dijeron: los hombres son un poquito más más honestos, y me dicen: es que ya me aburrí. Las mujeres son un poquito más sentimentales, entonces me dicen: es que ya no me trata igual, pastor. Y ahora me está gustando ahora me está gustando aquel. Y nos enamoramos rápido y cambiamos, pero realmente el amor no es eso. El amor, dice la palabra del Señor, que es sufrido, es benigno, no se trata de mí. El amor no es egoísta, sino se trata de la otra persona. Y demuestra la palabra de Dios en Primera de Juan, dice: esto es amor. No que todo lo que tú hiciste por Dios, sino lo que Él hizo por ti. Cuando tú entiendes eso, entonces puedes amar a Dios. ¿Me estás entendiendo? Cuando se trata de cuando yo cambio una relación o si tengo otra novia, sino de lo que Dios hizo por nosotros, y de tal manera nos amó que dio a su Hijo por nosotros. Cuando yo entendí eso, mira, escúchame, quiero terminar con este testimonio. Ayer llegó una muchacha al servicio de jóvenes que la acaban de operar en su garganta, tenía cáncer, tiene 22 años. La acaban de operar de cáncer y ha tenido un tiempo duro, un tiempo de prueba. Hemos estado orando por ella y ayer me dijo: ¿sabes, Pepe? Creo que Dios está enojado conmigo. Le digo: ¿por qué? Porque ya me cansé de creer. Ya no puedo seguir. De hecho, no tengo ni ganas. Ella es una de las que servía ahí en la iglesia con nosotros. Ya no tengo ni ganas de venir a la iglesia. Y cuando me dijo eso ella, le dije: ¿sabes qué? Le leí este versículo. Esto es el amor, no lo que tú hagas por Dios, sino lo que Él ya hizo por ti. Quiero que entiendas esto esta tarde. El amor de Dios es lo que Él ya hizo por ti. Cuando tú entiendes eso, entonces puedes descansar y puedes responder a ese amor, y porque Él te ama, entonces tú aprendes a amarlo. Si tú no has conocido ese amor, déjame decirte que es lo que puede cambiar tu vida y es lo que puede llenar tu vida. Así que esta tarde quiero terminar con esto. Recibe el amor de Dios y tu vida va a cambiar. No seas como el joven que cambia de novia y novia. Haz un compromiso y decir: yo voy a quedarme en el amor de Dios, y de esa manera vive en la presencia de Dios. Así que vamos a terminar en oración. Si tú nunca has recibido ese amor, déjame decirte que esta tarde te lo puedes recibir. Es tan sencillo como creer. Si vas a cerrar tus ojos y vamos a orar. Dios, gracias por el amor que tuviste por nosotros dando a tu Hijo. Te pido, Señor, que respondamos a ese amor. Señor, que no seamos egoístas ni que pensemos lo que sea mejor para nosotros, sino que aprendamos, Señor, a amar a los demás como tú nos amas. Padre, yo te pido que cada corazón que esté aquí pueda, Señor, entender cuánto lo amas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, chavos. Que los bendiga.